¿Cómo están? Buenas noches. ¿Quién anda por aquí? ¿Cómo están? ¿Cómo me las trata la vida en dominguito 20? 25, qué barbaridad. Vamos a ver. No, no me llegó la notificación. Bueno, vamos a ver, chicas, por aquí. Listo. Vamos a compartir este videíto. Buenas noches a todas. ¿Cómo me las trata la vida? Les decía hoy, ¿cómo me las trata la vida en este dominguito de descanso aquí en Puebla, cierres de carnaval? Aquí en Puebla, chicas, sí. Hola, Nilda, ¿cómo estamos? Vamos a avisarles que estamos en vivo, chicas. ¿Qué les parece este nuevo inicio? Mañana vamos a hacer el ramito que nos faltó y el carro, chicas. Mañanita. Bueno. Ahora sí, regresamos por aquí. Nilda, ¿cómo está? Rosalinda, Guillermina, Nilda Citrón, Patti Reyes, Juana Rosales. Hola, chicas. Vamos a buscarnos acá a ver cómo nos aparece el video. Ahí está, ya lo hallé. Y dice que Lupita Guerrero, ¿cómo estás? América Carías. Buenas noches, Cristina Santiago, ¿qué tal te va, lluvia? Coutinho, María de Jesús, bienvenida, bendiciones también. Nora Elizabeth, Lubia, Coutinho, gracias a las dos. Nora, Lubia, gracias por estar aquí. Maritere Ruiz, ¿cómo estás? Nilda, llegando y compartiendo, llegando y compartiendo para ser más. Las que estemos viendo. Hola, Juana Rosales, Pati Reyes, para ser más. Las que estemos viendo. Guille, bienvenida, qué gusto. Rosalinda Peña, Sandra Nieto, Ana Luisa Laguna, Elvis Karch. Hace mucho que no te veía por aquí, Elvis. Claudia Pérez, ¿cómo estás? Y Nilda, que fue la primera en comentar el día de hoy, chicas. Buenas noches, muy agradecida con todos ustedes porque estén aquí, aunque sea en el fin de este dominguito. Esperando que le hayan pasado muy, muy bien. Nolis Hernández, Julia Hernández, buenas noches. Por fin regresé a ver tus videos. ¿Dónde andabas, Julia? Sandra Ojeda, buenas noches desde Bucaramanga. Clau Rodríguez, hola, ¿cómo estás? Nolis Hernández, no me avisó el Facebook, me interesa el aula. Ok, Nolis, mándame un mensajito, chiquitilla. 2226, ahí está mi número, chicas, 2226-634964 es mi número de celular. Mándenme WhatsApp por ahí. Recuerden a las chicas que Facebook no les avise. Les invito a participar y a pertenecer al grupo de WhatsApp de las Fofuchas de Cinti, en el cual pueden obtener los avisos de las promociones, los avisos de los en vivos, los enlaces directos de los en vivos. Y también, chicas, pueden tener por ahí las fotos cuando acabamos de terminar un proyecto. Ahí subo las fotos del cómo quedaron al final de la clase, chicas. Ahí está, ¿cómo lo pueden hacer? Vete a Cinti sus Fofuchas, vete a la primera publicación de destacados que dice, trae mi logo, chicas, trae un punto verde y es una invitación para unirse a WhatsApp. Le das clic a mi logo y te va a aparecer un recuadro que dice continuar o regresar. Le das a la palabra continuar y en automático te saca un botón verde más grande donde te metes a WhatsApp automáticamente y vas a estar recibiendo notificaciones, promociones y avisos de los en vivos, chicas. Entonces, láncense por ahí. Y bueno, Clau Rodríguez, Atilano, Mónica, ¿cómo estás? Hermoso proyecto. Fíjense, chicas, que es un proyecto que no nada más yo, obviamente. Es un proyecto muy antiguo, es un proyecto que tienen muchas maestras. Yo lo voy a hacer a mi estilo. Son 7 princesas, chicas. No me mencionen a las princesas que no van a estar, chicas, porque no las voy a cambiar. ¿Sale? Yo voy a... Esta es mi aula, chicas. ¿Qué contiene mi aula? Bueno, pues mi aula va a contener, chicas, 7 princesas, entre ellas Tiana, que vamos a empezar el día de hoy. Después, bueno, no en ese orden, pero se las voy a mencionar. Cenicienta, Bella de la Bella y la Bestia, Blanca Nieves, Aurora de lo que es la Bella Durmiente, Rapunzel y las Sirenitas, chicas.
La sirenita hace poco le hicimos en 30 centímetros y se los regalé. Hola Narvik, feliz noche, Zuli, bienvenida. Esta vez, chicas, vamos a hacer a la sirenita, pero con vestido. ¿Sale? Para que tengan las dos versiones. Y bueno, chicas, esas son las 7. Yo las voy a hacer a mi estilo. No estoy llevando por completo. Son las características principales de las princesas. Pero si hay algo que yo cambie, chicas, solamente les voy a pedir que respeten mi manera de trabajar. Y ya si ustedes quieren y le pueden hacer algún cambio a su estilo, chicas, está perfectamente entendible. ¿Sale? Dulce, dulce, José Juan, ¿cómo? José Juan, ¿eh? José Juan, ¿cómo estás? Dulce, dulce. Bienvenida, Narvik, te acompaño un ratito. Gracias, Narvik. Atilano, muchas gracias. Lupita García, Julia, Cristina Santiago. No se oye, no me oyen, chicas. A ver, pónganme si sí se escucha o no se escucha. Jessic, Sil Murcia, Tere Almazán, Jimé López, Pati Gamón, Adriana Orozco, Sandra Ojeda, Alejandra Carvajal. Buenas noches, Julia, Nolis, Lupita, Yuli, Galicia, Chabeliz. Muchas gracias, Sil Murcia. Guillariza, ¿de qué será el ramo? No, chicas, no es ramo. Los ramos ya acabaron. Ya nada más tenemos uno pendiente de los mini, que es el de Kitty, que mañana lo voy a dar. Pero el aula de los ramos ya terminó, chicas. Ya no hay ramos. Sale, esta es una aula nueva, 7 princesas. 100 pesos la preventa, chicas, y todas van a ser de 30 centímetros. Ahí está, chicas, para la chica que dice que no se oye. Cheque su celular, su computadora, desde donde me esté viendo, para que veas, porque no, gracias, ¿quién me mandó 99 estrellas? Lluvia, gracias Lluvia, Vico Cano, Juana Rosales, Reina y Bey. Chicas, estoy sufriendo de agruras, ya me tomé un omeprazol, ya tomé pastillas para saber, no se me quita. Entonces estoy tomando Tehuacán, chicas, para que me saque todo el aire que tengo aquí. Reina, buenas noches, Jacqueline Facio, Reina, Maribel, gracias a todas, chicas, ya no voy a leer, vamos a trabajar, pero esta vez, chicas, les enseño lo que vamos a estar utilizando y vamos a bajar la cámara. Gracias a todas, chicas, todas son bienvenidas. Y pues bueno, no está de más decirles que mi petición el día de hoy y todos los días, chicas, es que me ayuden a compartir si en sus manos está. Muchas gracias a todas. Mis buenas noches. Le quiero... A ver, espérenme. Ya se me fue. Le quiero mostrar lo que realicé apoyándome en sus clases. Muy orgullosa de lo aprendido. Claro que sí, pero mándamelo. Edith Zamora, Moreno Rosa, Sil Murcia, jugo de zanahoria con una papa para que mejore. No tengo ni zanahoria ni papa, oigan. Moreno Rosa, ya es tarde, ya ni para salir. Examel, buenas noches, mi internet está malísimo y se corta cada rato. Bueno, ha de ser el tuyo, ¿verdad? Porque a nosotros no se nos corta, espero que no. Gracias por compartir su conocimiento desde Colombia. Gracias a ti, Mari, por estar por aquí. Elena López, y muy bien, buenas noches. Maribel García, Jacqueline, gracias, Reina. Nicolás, Andy Soro, Juana Rosales, ¿cómo estás, Reina? Vico Cano, Claudia Yareli, bienvenida. Yo os escucho bien. Gracias, chicas. Le mando foto al privado. Ya empezaron los cohetes, chicas. Estamos en fin de carnaval aquí. Aquí en la colonia, oigan. Fin de carnaval. Entonces, pues vamos a ver si podemos trabajar. Espero que sí. Oigan ese cuetecillo. Sí, 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 Narvi. No, ya tengo muchos días siempre. Siempre. Yo, por ejemplo, comer plátano, imposible. No puedo. Me da agruras, chicas. Comer una nuez, ni pensarlo. Y uno que otro, no sé. Algún, por ejemplo, si yo le como al pastel, chicas, gracias a Dios me dan agruras. Casi ya no sigo comiendo. Klaus Ping, buenas noches, mi tarde, pero llegué. Gracias, Elba. Bienvenidas. Esfera de número 6, chicas, circunferencia de 22 centímetros. Esfera de número 3, chicas, circunferencia de 14.1. Y huevito de 4 centímetros. No tienes, vas a usar una bolita del 0, del doble 0, perdón, y del 1 para formar un cuerpo más o menos igual. Coma aceite, dos aceitunas. ¿A poco sí? José Pablo, hola, mis buenas noches. Atentos a lo que usted hace. Muchas gracias. Y por último, chicas, una esferita del número 2. Voy a empezar por algo, chicas, que está muy chistoso, pero lo voy a hacer porque siento que se me van a volar las piezas o que se me van a perder y me voy a enojar. Entonces, vamos a empezar, chicas, por lo que es el sapo. Este sapito, chicas, va a ir en plano. Va a ir en plano y ya tengo las piezas por aquí. Entonces, con este voy a empezar para dejarlo armado. Le voy a hacer ojos y lo dejamos secando en lo que continuamos con la clase. ¿Qué les parece? Bueno. Esto, chicas,
La primera pieza es la cabecita. Ahí está. La primera pieza es la cabecita y tiene esta forma, ¿ok? Y en la segunda pieza, chicas, es un ovalito, chicas, con esta forma. Y vamos a pegar la primera sobre la segunda. ¿Cómo estás, Laura Rivera? Yo bien, chiquitilla. ¿Tú cómo estás? Ahí está, miren. Ya está pegadita por aquí esta primera parte, chicas. Después tengo estas que son dos piezas y son las patitas delanteras. Gracias, Nilda. Claro que sí, cuenta con eso. Después vamos a hacer los superhéroes, chicas, ¿eh? Princesas primero, terminamos con todas y luego hacemos los superhéroes también de 30 centímetros. Esta medida de 30 centímetros, chicas, es la medida más común, la medida más vendible, chicas. Se puede usar para pastel, se puede usar para centros de mesa, se puede usar para una mesita de dulces, chicas. Aquí van, chicas, las dos patitas delanteras. Esto es algo muy sencillo. Muy, muy sencillo, chicas, ¿eh? Y por eso lo hice en plano. Ok, hasta ahorita la vi, Ana Belén, pero al final de la clase te los apunto. Claro que sí. Mejor de una vez. Porque Ana Belén me compró dos boletos, chicas, y si no... se me va a olvidar, sí que sí. ¿A qué más que la verdad? Dice que quiere el 3 y el 89. No pinto. 89, chicas. Gracias. Gracias, gracias, chicas. Ana Belén, ¿dónde estás? El 3. Y el 89. Ana Belén. ¿Cuántos números tenemos, chicas? Y les voy a decir una noticia el día de hoy, chicas. El premio mayor va a traer una caja con 24 plumones de estos. Acrílicos, chicas. 24 plumones acrílicos. ¿Dónde puedo conseguir lámparas? Es que no sé si siga vendiendo, chicas. Busquen Azul Mireles, así con ese nombre, Azul Mireles. Ella ya me ha enviado. O también a Bill Rodríguez de Manitas Compartidas, chicas. No puedo responder por nadie, claro, chicas, ¿eh? Yo les digo quién me ha vendido a mí, quién me ha vendido con éxito, sin problema alguno, chicas. Pero yo no puedo responder si no se los entregan, si se los entregan, si les dan un precio, si les cambian de precio. Yo no, chicas. Yo nada más les digo con quién las he comprado yo y ustedes saben y deciden a quién le compran, ¿sale? Bueno, entonces... nos quedan, chicas, fíjense bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 números, chicas. 32 números, pero el premio mayor, chicas, va a traer los 24 plumones de pintura acrílica. ¿Y qué creen? Que el segundo lugar ya lleva de premios troqueladora, pistola de calor y le vamos a poner también unos plumones de pintura acrílica, chicas. ¿Sale? No sé qué más le voy a meter al segundo lugar, pero recuerden que el primer lugar se lleva su paquete de materiales, chicas, y yo pago el envío si es para la República Mexicana, chicas. El segundo lugar lleva troqueladora, plumones de pintura acrílica de la marca que yo estoy utilizando, chicas, pistola de calor y va a llevar unos que otros foamies. Eso no es gran cosa, chicas, y ustedes pagan el envío. ¿Sale, vale? Lucía, buenas noches. No agarro el internet. Espero que alcanzarla cuando llegue a mi casa. Claro, corazón. Sobre todo, cuídate y guarda el celular. Laura Rivera, gracias, compañeras. Evelyn llegando y compartiendo. Gracias, Evelyn. Buenas noches, Miss. No agarra. Ok, ok. Buenas noches, Miren Galicia, Isabelita, me les puso aquí, Fofuchas, Viri Rodríguez, muy confiable, de manitas compartidas, muy recomendable. Ahí está, chicas, ahí está, pero nadie respondemos por las recomendaciones, ¿sale? Buenas noches, por cuestiones de trabajo no he podido ver sus en vivos, pero gracias a Dios hoy se pudo, eso, bienvenida Damaris, y súper contenta, gracias, chicas. Somos 134, entonces yo espero que les guste la clase y podamos llegar a hacer mucho más, chicas, y ya le paramos. Hasta ahorita llevamos este sapito. Así. Ahora, chicas, primero lo que voy a hacer es ponerle pegamento aquí porque ya casi no tiene, oigan.
Usted de la clase no les hacemos caso a los cohetes. Ok. Esa es la actitud. Ya se quitaron. Ojalá ahorita no empiece otra vez. Ha sido un rollo esos de los huevos, chicas. Buenas noches, Klaus. Ahí está, chicas. Estas son las piernitas de atrás. Y va a ir, obviamente, una de cada lado, chicas. En esta posición. Déjenme que se pegue, chicas, porque este, como es neón, anda rebelde, oigan. Anda bien rebelde este. Este foamy. El segundo lo voy a pegar con... Ay, me voy a quitar la pistola de aquí. Se está calentando con la plancha, oiganme. Oiganme, no. Y déjenme decirles que ya están listos los moldes, chicas. Ya nada más termino la clase, le saco foto al proyecto, le pongo su foto principal y les mando a quien adquiere esta nueva aula, chicas. Quiero que vean el sapito. ¡Sapito! Ahí está el sapito, chicas. De esta manera va armado, ¿ok? Y bueno, chicas, lo que yo voy a hacer con este pequeño sapito, chicas, es ponerlo sobre un verdecito más oscuro. No tan oscuro como el que vamos a usar para el vestido, pero sí como este, que es un poquito más oscuro que el mismo, nada más para que tenga un respaldo, se haga más grueso y se tenga contorno, ¿sale? Bueno, vámonos por acá. Nilda, gracias. Evelyn Medina, Inere Guerrero, Irma Tubá, ¿cómo estás, chicas? Bendiciones. Jessica, olis, olis. Claudia Medina, mis hermosos los premios de su rifa. Yo triste porque solo soy de Argentina. No te pongas triste, chiquitilla. Yo les puedo vender a todas. El problema es que los envíos les van a salir un ojo de la cara, pero no se preocupen. También estén atentas a las chicas de Argentina que hacen fofuchas. A lo mejor de pronto sacan una rifita por ahí. Ahí está el zapito, chicas. ¿Se ve o no se ve? ¿A quién se le está pausando el en vivo o solo será ni a ver? Comenten a la compañera a quién más se le está pausando. Y si a ti no se te pausa, comenten por aquí que a ustedes no se les pausa o que a ustedes sí se les pausa, chicas. A mí por el momento no se me está pausando. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien por aquí. Pero pues sobre todo veo los comentarios, chicas. Y para mí eso ya es ganancia con esta computadora, que es la que está medio loca. Listo, ya tiene su contorno. A mí se me pausa por momentos. A mí no se me ha pausado. A mí no. A mí sí se me pausa, dice América. Pues, ¿qué hago, chiquitilla? ¿Qué hago, chiquitillas? A mí sí. Hola, buenas noches, ¿todo bien? A mí no, amiguis. Hola, buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás? Vamos a tomar un poquito de pintura negra, chicas. Y le vamos a hacer dos ojitos a este sapo. Dos ojitos, chicas. ¿Pero qué creen? Sí se pausa de rato en rato. Que eran blancos. Eran blancos, entonces voy a tomar una toalla húmeda. Ay, no, qué contraste, de negro a blanco. Dice Mari Carmen, cuando inicia el aula de carros, el aula de carros ya está en proceso, chicas. Ya nada más mañana hacemos el carro de la película de Cars. Sí, sí, sí. Miren, lo pudimos rescatar, ¿eh? Lo pudimos rescatar, gracias al cielo. Señor, me has mirado a los ojos. Siempre se la ponemos difíciles, unas y unas no. Pues sí, chicas, pero tampoco está en mis manos. La verdad es que no puedo hacer mucho. Voy a salir y voy a volver a entrar del video. Porque a mí desde que entré me quedó la imagen congelada. Pero me conformé porque sí me salen los comentarios. Entonces, esa es la cosa. ¿Sale? Entonces, va con blanco, chicas. Los ojitos que acabo de hacer en negro realmente van de color blanco, ¿ok?
Ahí está, vamos a ponerle blanco. A ver, aquí anda. Somos 147 personas, chicas. Gracias a todas por estar aquí regalándome su tiempo en un dominguito familiar. A mí no se me pausa, chicas. Para mí la imagen que a mí me aparece en el otro aparato se ve bien, oigan. Bueno, vamos a poner uno y dos ojitos así pegaditos y los vamos a dejar secar, ¿ok? Ya va entrando, ya voy entrando y se ve bien, ¿ok? Muy bien, chicas. Yo voy entrando y se ve bien, dice. Eso es todo. Listo, chiquitillas, vámonos. Vámonos a empezar. Y bueno, vamos a empezar, obviamente, chicas, por el armado de la cara o para irle dejando los ojos secar y todo eso. A mí no se me pausa. Buenas noches desde Argentina. Se ve clara la imagen. Te hacemos la observación por si preguntamos algo que ya has dicho y no lo escuchamos en el momento que se nos pausa, pero síguele. Gracias, Narvi. Y bueno, chicas, como siempre, esta es una carita tallada, chicas. Y lo de siempre, chicas. Marcamos la circunferencia, aquí está. La circunferencia. La cosa es que si yo veo su comentario o su duda, lo contesto, pero si no, ¿qué hago? Yo desde que entré se ve bien, mis disculpe. No nos vayas a regañar, no te preocupes, hoy estoy de buenas. Hola, bonita noche, hola, ¿cómo estás? Desde que entré a su clase la veo bien. Ok, dice por aquí, a mí no se me pausa. Se ve claro. Y huevito para el cuerpo, mis, ¿me podría ayudar con eso? A ver, Carol Vázquez Gus dice, mis disculpe, de esa esfera, mis disculpe, número de esfera de Mickey Fofupluma. Ay, chicas, pues no sé en este momento. A ver, Mickey Fofupluma. A ver, vamos a ver. ¿Pero de cuál Fofupluma hablas? ¿De la que viene así pero con un Mickey Mouse, Carol? ¿De esa hablas? Dice Berito Flores, chicas, que ella hizo su proyecto, que quiere que lo vean. Y yo creo que lo hizo muy bien. Oye, miren nada más. El guapetón con casco y todo, y eso supongo que un corredor de autos. Oye, muy bien, Vero, felicidades. Ahí está. Y bueno, vamos a buscar rapidito, chicas. Si es que, sí, mis disculpen, no, chiquitilla, a ver, espérame. Vamos a ver si encontramos esa imagen, sobre todo si la encontramos rápido. Porque, pues tengo muchas fotos, oye. Dice que la cabecita de Mickey, chica, es del número 3. Número 3 y el huevito es del de 4 centímetros, que es este. Pero si no lo tienes, ahí te especifica que la esfera es 1 y doble 0. ¿Sale? Muy lindo trabajo de la compañera. Gracias, Navi, y a todas las que comenten. Vamos a buscar la parte central de esta esfera, chicas. Que siempre les digo que para mí es esta, donde se juntan varios puntos que ahí se pueden observar. Y va, chicas, pongan atención. Vamos a cruzar una línea de lado a lado que pase justamente por esa parte central. Ahí está. Y vamos a contar 4 centímetros o 3.5. Depende de qué tanto le quieran quitar. Yo le voy a marcar y vamos a ver. Deben de ser de 3.5 a 4 centímetros entre esta línea y esta. Y tiene 3.5, chicas. ¿Ok? Toda esta parte que existe entre línea y línea, la vamos a retirar como siempre lo hacemos, ¿sale? Carlos Vázquez Gus, gracias. Muy lindo trabajo. Ok, vámonos a quitarla, chicas. Pero recordemos que hay que controlar bien nuestro cúter porque no queremos, chicas, cortar un pedazote, chicas. Es solamente una cascarita, miren. ¿Sale? Y por aquí, chicas, teniéndola así, vamos a clavar el cúter de este lado y cortamos un perfil. Ahí está. Lo clavamos del otro y cortamos otro perfil. Si a ti, compañera, se te hace difícil hacer esto, no te metas en broncas. Hazlo con una bolita redonda. ¿Sale? Yo, pues bueno, ya obviamente lo practico demasiado y lo sé hacer. Esta muñeca, chicas, yo ya la entregué. ¿Se acuerdan que les dije que tenía que hacer una? Bueno, esta yo ya la entregué, chicas. Ya se fue. La foto que yo les puse en la publicación es de mi muñeca original que yo ya entregué.
Pero de ahí se me ocurrió hacer las princesas para ahora, para el Día del Niño. Princesas y superhéroes, chicas. Una habla de cada una. Miss, disculpe, el huevito grande no va en sus piezas de la princesa. No se vaya a equivocar. A ver, Miss, disculpe, el huevito grande no va. No, chicas, yo ya les dije que voy a usar. Se los mencioné paso por paso, chicas. Y es una esfera de 3, un huevito de 4 centímetros, una bolita del 0 y una bolita. Esta, no me voy a equivocar, chicas, porque solamente voy a usar un huevito y es este muy chiquito, entonces el otro no. No me marcaré el error, pero gracias por la observación. Mis disculpe, no, nada de disculpa, gracias, chicas. Vámonos a lijar, chicas. Tratemos de no pasar la lija aquí para no quedarnos sin frente, ¿verdad, Nervi? Solamente pasarla, de hecho, si ustedes se fijan, yo la enrollo así, justamente para que no suba más de lo que tiene que subir. ¿Ok? Una vez que yo quité imperfecciones, porque ya no las tiene, chicas, me voy a enfocar en lijar aquí, donde está esta línea para que no nos quede filosa y no se note marcada a la hora de termoformar. No, Liz dice, ¿cuánto tiempo estará la promoción de las princesas? 7 días, chicas. 7 días porque son 7 princesas. ¿Sale? Buenas flores, gracias a todas las aulas. Mis son tan versátiles que todo se puede, ¿verdad? Bueno, si ustedes se fijan, chicas, ya pasé por aquí la lija y ya no se ve la línea así completamente marcada. La de arriba todavía un poco. Pero igual, de manera muy ligera, pasen por esta línea de arriba. Pero muy ligerita, chicas. Nada más es para quitarle el pequeño filito que tenía. Y miren, si la vemos de lado, ahí se nota que está redondito. ¿Sale y vale? Gracias, 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 chicas. Bueno, vamos a traer dos cosas, chicas. Primeramente, un fistol. Un fistol, esto es una bolita de medio centímetro sobre una aguja, sobre un alfiler. Ahí está. Si tú no lo encuentras, intenta buscar bolitas de medio centímetro, aunque sean sueltas. Sí las hay, chicas. Sí las hay. Ya sea en collar o en perlitas sueltas, sí las encuentran. Y eso se los recomiendo siempre para la naricita de la cabeza del 6. O hasta la del 7, chicas, déjenme tomarte guacán porque muero. A mí también, cuando miro, ya le quité la frente, ¿no, chicas? Es que en la frente no tienen que pasar, ahí nada más es redondear el filito que queda. Buenas noches, Eli. Ay, Dios santo. Color negro en la parte de atrás, color camel en la parte de adelante. Chicas, yo tengo este camel que acá encuentro que no está tan oscuro. Y esta va a ser para la parte de adelante. Y no me traje el negrito, chicas, para la parte de atrás, ¿ok? Aquí está. Y bueno. Ya saben que cortamos una línea de 1 centímetro, chicas, para que después podamos tapar las imperfecciones que deja nuestro termo formado. Estamos en el mismo equipo, la Naru dice. Ella también las deja sin frente, ¿no les digo? En esta ocasión, chicas, vamos a empezar por la parte del pelito. Y una vez que hemos termoformado esta parte, metemos el alfiler o el fistol y termoformamos de este lado. ¿Ok? Calor, chicas, calor para mí. Pedacito de foamy, listo. Y vamos a poner silicón por toda esta circunferencia. Incluso nos ayuda la marca que dejó la pluma. ¿Sale? Oigan eso. Estiramos y cubrimos. Vamos a bajar, chicas, para que esto estire, baje y pegue, ¿ok? Y regresamos el foamy. Y ahí mismo, chicas, como ahí se quedó pegado eso mismo, nos da el límite a dónde debemos de cortar. Listo. Vámonos ahora con la parte color camel, chicas. Pero antes vamos a clavar el fistol. Aquí todavía me quedó una pequeña marquita de la parte central y ahí lo vamos a cortar. A clavar, perdón, Cristina. Buenas noches. Llegando tarde. Estamos empezando, corazón. Bienvenida. Dice. Muero de agruras. Cinti, ya conseguí las tijeras en Amazon.
Me compartió Gloria la información, así que yo ya no te preocupes. Gracias, Narvi. Qué bueno que la tienes más rápido. Color camel. Silicón. Y ponemos aquí. Camel, chicas. Camel. Hola, Lupis. ¿Cómo estás? Estiramos y bajamos. De esta manera, chicas. ¿Sale? Yanori Murillo, buenas noches. ¿Cómo estás, Yanori? Bienvenida. Y miren, así nos ha quedado. ¿Sale, vale? Bueno. Vamos a cortar igualmente el resto, chicas. Regresamos como si fuera la cascarita de una naranja. Y ahí nos limita, miren, a cortar hasta ahí. ¿Sale? Dice Ruth Rodríguez, ahora mismo me gustaría empezar a aprender en este bello trabajo. ¿Usted qué me recomienda? ¿Qué comprara para empezar? Bueno, tenemos el video número 270. Yo quiero, amiga, ya se me fue tu nombre, que vayas a YouTube y le pongas clase 270, las fofuchas de Cinti. Y ahí te va a salir, chiquitilla, un video con una clase que hicimos, bueno, una plática de 3 horas que tuvimos por aquí, donde hacemos las recomendaciones juntas de lo que se necesita de principio, o sea, de básico, para nuestras fofuchas, para iniciar en esto, chiquillas. Algo básico, que no tengas que comprar todo y ya después vas comprando lo que vaya haciendo falta. ¿Son fofuplumas? No, Isabel. Son muñecos de 30 centímetros y punto. ¿Sale, vale? Son para, velita, son para, ¿cómo se llama? Centro de mesa. Son también para muñecos, de la mesa de dulces. Ahí está. Y bueno, lista esta cabecita termoformada. ¿Tienen alguna duda hasta este momento, chicas? O podemos continuar sin ningún problema. Vamos a tomar, chicas, este, y vamos a dibujar el ojito. Así. Y así. Ahorita les voy a mostrar, chicas, ¿eh? Miren. Quiero que noten, chicas, cuesta trabajo porque esto está hecho. Es más, no tienen por qué sufrir. Vamos a pasarle la pluma o el plumón por aquí para que ustedes vean. Ok, hermosa, muchas gracias. Saludos desde Parral, Chihuahua. Gracias. Vamos a empezar, chicas, delineando. Así. Esto es nada más, chicas. Ni siquiera cierra de abajo, ¿eh? Ni siquiera. Como para el Día de las Madres, todavía no, chiquitilla. Vamos a hacer primero esto y tengo varios para el Día de las Madres pasados. Sin problema me puedes escribir y te mando fotos para que veas todo lo que tenemos ya en clases ya elaboradas para el Día de la Madre. Pero todavía ahorita no estamos haciendo. Todavía ahorita estamos haciendo para el Día del Niño. Pero sí tenemos trabajos anteriores. Bueno, lo primero que voy a hacer, chicas, es, como les dije, iluminar de blanco. Saludos, gracias, corazón. Ok, mis hermosas, muchas gracias. Saludos desde Parral. Vámonos a traer nuestro plumón, pincel, perdón. Vamos a buscar el trapo. El trapo. Saludos, señoritingas. Bueno. Pinturita blanca, chicas, y nos limitamos a iluminar. Así. Así. Ok, ahora el del otro lado. Saludos de Monterrey, Nuevo León, amiga querida, bendiciones, gracias. Gracias, Lupis Juárez Ranita, muy bien. Vamos al otro ojito, chicas. Todo bien rellenito. No se vayan, chicas, esta clase va a estar bien buena. Y bueno, hay que hacer un énfasis, chicas, para decirles que todos los cuerpos de
Estas muñecas, chicas, son iguales. Son iguales, ¿ok? Nada más cambian las ropas, el cabello y las caritas. Ahí está. Vamos a dejar secar, chicas, y en lo que se seca, vamos a ir pintando pestañitas. ¿Es nueva aula? Sí, es una aula que se llama Princesas de 30 centímetros, chicas. No son plumas, porque si no dirían Fofu Plumas Princesas de 30 centímetros. ¿Sale? Para que no se me vayan a confundir. Son muñecas de 30 centímetros. Bueno, vamos a empezar con la pestañona. Vamos a empezar, chicas, y vamos a empezar desde aquí a hacerlas finitas, desde arriba, miren. Y aquí ya nada más, chicas, vamos a hacer poquitas. Por eso solamente pintamos la mitad del ojito, ¿ok? Vámonos del otro lado. Gracias, Lupita. Pero si no, lo ponemos ahí, al abono. Ahí está. Acá me quedaron muy marcadas las de abajo, por lo tanto voy a marcar más las de aquí. Todavía le falta pestaña, chicas, ¿eh? Ay. Me quedaban muy, muy, muy fuertes. Ahorita las borro. Ahorita las voy a borrar. La quiero bien pestañuda. Pero las de abajo se me hicieron muy, muy fuertes, chicas. Ahorita las vamos a quitar. Ahí posicionamos, chicas, arriba de la pestaña y jalo. Posiciono arriba de la pestaña, chicas, y jalo. Ya tenemos dos pestañitas, chicas. Ahorita que se sequen las de abajo, las retiramos para hacerlas un poquito más finitas. Buenas noches, Noemí Canul, ¿cómo estás? Yo quiero el aula, dice Mari. Mándame mensajito, Mari. Claro que sí. Vamos a dejarlo secar, chicas, y en lo que se seca, vamos a estar poniendo rubor, ¿ok? Rubor. Por aquí. Por acá. Y por acá. Ahí vamos. Ella, aunque es morenita, va bien chapeadita, ¿sale? Buenas noches, Carmen Aguirre, ¿cómo estás? Gracias, Lupis, muchas gracias. Vamos a tomar este fuchsia, chicas, que es pluma, y le vamos a hacer una boquita chiquita, ¿para qué nos metemos en broncas? Miren, mientras dejamos que se sigan secando los ojos, ya está seco. Y traemos nuestro plumón café. ¡Ay, oigan esas bombas que echan ahí! ¡Ay, ay, ay! ¿Saben qué? Siente uno feo porque los perritos se espantan, chicas. Pero a ellos no les importa. Bueno, vamos a rellenar, chicas, este ojo. Va todo completo de arriba hasta abajo con su círculo. Vamos a ver si volteando este, como decía Lulu, pinta. No, yo creo que ya no, porque este ya lo volteé dos veces. Vamos a ver. Y miren, si pinto más. Ahí está. Una, chicas. Y por acá el otro. Rellenito, sí, ya va cambiando. ¿Ya vieron cómo va cambiando? Una maestra personalidad y 5 punteras de enfermeras más un doctor. Oye, Zuli, qué bueno.
Bendición que haya trabajo, chiquitilla. Vamos a ver cómo van estas chicas. Ya se secaron y es momento entonces de traer mi diurex o mi cinta con pegamento, chicas, y tratar de quitar esas pestañas de abajo, chicas. ¿Vale? Muy motivada al verla. Ya empecé a comer mi material para hacer fofuchas y voy a hacer el de Kuromi. Mi niña de 13 años le encantan. Ah, es que es de moda, es el personaje de moda, oye. Sí, miren, se ve más bonita sin las pestañas de abajo, oigan. Y ahorita les voy a enseñar cómo ahí se quedaron, miren. Ahí se quedaron pegadas. Ahí está. Y bueno, yo no se las voy a poner, chicas, para no convertir esta muñeca en muñeca tosca. Sí, feliz y sin ahogarme. Eso. Una. Y dos delineaditas por aquí. Ahí está. Así, miren, se ve guapetona, ¿sí o no? Ahora, chicas, vamos a tomar pintura acrílica en color negro porque a mí ya mis pinceles de pintura acrílica ya están dando las últimas, chicas. Ya nada, están haciendo bulto ahí. Pero ustedes saben que los uso muy seguido. Lupita Martínez, ¿cómo estás? Gracias por compartir. Y bueno, vamos a tomar, chicas, plumón, digo pincel, y vamos a hacer ahora un círculo en negro, chicas, que se dirija un poquito más arriba que abajo. ¿A qué me refiero? Miren, de arriba queda pegado a la pestaña y de abajo queda un espacio café. ¿Ok? ¿Qué plumones de acrílico recomienda? Yo solamente, chicas, me acomodé y fueron los que mejor me funcionaron. Estos que se llaman Acrylic Painter, chicas. Acrylic Painter, y son de la marca Wangna. Wangna, y los compré por Mercado Libre. ¿Cómo ven? Ahí está. Vamos a hacer lo mismo acá, chicas. Pero no llegando hasta abajo, pero sí hasta arriba. Ahí va. ¿Se ve chula o no se ve chula? Miren qué carita. ¿Cómo la ven? Eres una mujer con un gran corazón y digna de admiración y seguir tu ejemplo. ¿Por qué, amiga de Lupis? ¿Por qué? ¿Por qué? Noemí, Miss, ¿cuál es el código del molde de Kuromi para mandarle WhatsApp? ¿Cómo que cuál es el código? Ah, ok. Es este, lo que pasa es que ahí te va, chiquilla. Estamos en un proyecto que se llama Velitas. Velitas. Entonces, cuando ustedes están, ese proyecto al día de hoy tiene un precio de 350 pesos, pero trae 35 moldes. Si tú lo pagas durante una clase, yo te doy 200 pesos y te mando los 35 moldes. Pero si tú solamente quieres a Kuromi, tiene un código 50. Si la quieres solita, ¿sale? Chula de hermosa. Eso es todo, chicas. Y bueno, nos vamos a ir a terminar esta carita ya para dejarla en paz e irnos con el cuerpo, ¿sale? ¿Y qué voy a hacer, chicas? Voy a cortar para hacer el fleco de esta muchachona. ¿Sale? Vamos a empezar a cortar este tramo en tiras, chicas. Esto es un tramo que yo no les dejo marcado en los moldes por lo siguiente, chicas. Cada quien sabe si le pone más o menos. El proceso es el mismo, pero yo les voy a explicar a qué altura lo pongo yo y dónde y cómo lo acomodo. ¿Sale? Ya ustedes deciden si lo quieren así o lo modifican. Bueno, miren. Mi idea es esta, chicas. Que cubra de aquí a acá, donde se ve esto como que se hace cuadradito. ¿Cuántos centímetros hay de aquí a acá, chicas? Les voy a decir cuántos centímetros. Y empezamos 0, 1. Son 7 centímetros, chicas. Entonces, lo primero que yo hago es tomar aquí mi pieza y ponerle pegamento. Así. Voy a ubicar la mitad de esta cara, chicas, y también la mitad de esta pieza. La volteo, chicas, ahí pongo la mitad y me voy a llevar hacia los lados. Por aquí y ahora por aquí. Así. Así, chicas. ¿Ok? Bueno, vamos a verificar que haya pegado bien. Miren, aquí no. Aquí hay que meterle más. Esperamos a que pegue, chicas. Y es en este momento, chicas, donde tomamos nuestro fleco, lo hacemos hacia arriba y un poquito de lado, chicas,
y lo llevamos así. Para mí, esa es la cantidad perfecta de cabello. Claro que sí, Noemí. Juanita, ¿cómo estás, Cinti? Publiqué la dirección donde pueden comprar Fomi en tu otro grupo, pero no lo han autorizado. Al ratito lo autorizo. Gracias, muchas gracias, Juanita. Y bueno, aquí donde está la línea de donde cubrimos todas las imperfecciones, chicas, atrás, vamos a poner una línea de pegamento suficientemente llenita para poder llevar, les digo, este fleco. Háganlo cuando se les sequen sus ojos, chicas. Pero no solo hacia atrás. Hacia atrás y un poquito de lado. Espérenme, ¿eh? Y pues ni modo, si se seca, ahorita le volvemos a poner pegamento. Miren, ahí ya pegaron unos, pero la mayoría se van a soltar. Miren, porque me tardé. Vámonos por partes, chicas. Vamos a poner esto siempre para atrás, chicas, y de lado. Sobre todo para que se vea peinadito el fleco. Me encanta, Tiana. Fíjense que a mí también, ¿eh? Es una muñeca muy bonita. Muy bonita y pues muy de la naturaleza. No conozco la película, no conozco el tema de la película, pero también me gusta la Tiana, oigan. Ahí está, miren. Aquí otra vez ponemos pegamento y estos tres rebeldes que quedaron ahí, chicas, los llevamos hacia atrás. Miren, así me queda el fleco. ¿Ok? ¿Les gusta o no? Me se explica muy bien, le entiendo perfectamente bien a sus clases. Yo te agradezco, corazón. Ahí está, miren. Este sigue del rebelde. Y pues vamos a tener que castigarlo. Mírenlo. Y tiene pegamento, chicas, ¿eh? Yo siempre les llamo que son mis cabellos opositores. ¿Cómo va? Ahora vean cómo está de aquí, chicas. Aquí lo que hago es meter mi tijera hasta donde me permita. Miren, ahí ya se levanta otra vez. Cortar, chicas, para que no le estorbe y ahí pongamos el chongo al ladito y la corona. Ahí está. Hasta ahí vamos así, chicas. Hasta ahorita vamos así. Ahora vamos a hacer los chinitos que lleva Tiana cayendo hacia los lados. ¿Vale? Y para eso vamos a tomar una tira grande, lo que es la parte más larga de la hoja. Vamos a cortar medio centímetro de tira. Sí, Maribasal, a Tiana. Vamos a tomar un palito de estos de banderilla, chicas, y vamos a hacer esto. Tira, chicas, hacia arriba. Damos la vuelta, regresamos, chicas, y ya se atoró aquí el primer pelito que pusimos. Entonces vamos a ir enrollando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, por todo lo largo de mi palito. Yo como José Miss le pondría el sapo. Sí, va a llevar sapo. De hecho, el sapo ya está por aquí, pero se le están secando los ojos. Y con eso empezamos la clase. Pero el sapo ya está aquí. Ahí está. Vámonos a poner. Voy a tomar de aquí, chicas. Aquí no lleva liga, no lleva seguro, no lleva nada. Voy a meter todo esto al calor, chicas, pero sin meter esta parte que estoy sosteniendo. ¿Sale? Que se caliente muy bien. La saco, chicas. Espero que se enfríe para que quede con esta forma. ¿Ok? Y entonces la llevo hacia arriba. La junto, chicas, y jalo el palito. Y entonces me ha quedado un chinito, un chinote. Así, chicas. Vamos a quitar esta parte que quedó muy gruesa. Y vamos a sacar dos tramos de flequito, chicas. Miren, uno de flequito, de ladito. Y dos, chicas. Ahora bien, traemos la princesa, chicas. Y aquí donde acabamos el pelito, metemos pegamento y le damos hacia abajo. Y aquí, chicas, pegamos. Por eso esta no lleva orejas, porque se las taparíamos. Y aquí estiramos, chicas, y lo posicionamos sobre el pegamento que pusimos para que le quede así. ¿Ok? Y ahora nos vamos del otro lado, chicas, y lo mismo. Miren, pegamento hacia abajo. Traemos nuestro chinito y lo estiramos antes de que pegue, chicas, para que se vea bien estiradito ahí. Miren. Y bueno, chicas, aquí me ha quedado un chinito mini que yo me voy a tomar el atrevimiento de pegarlo por acá. Vamos a poner poquito pegamento. Ponemos este chinito mini, chicas, para que esté y salga del fleco.
Buenas noches, Conchis, miren. Y ahí que le quede ahí sueltito. Ok, ¿quedamos o no quedamos, chicas? Bueno, ahora nos vamos a ir con la corona de una vez. Y para la corona, chicas, estoy utilizando estos 6 moldes, chicas, que no sé si se alcance a ver, pero yo ya difuminé de color verde limón, ¿sale? Ahorita voy a estar difuminando esta pieza para que ustedes vean cómo lo hice. Vamos a tomar la pieza más grande y en sus moldes les marqué una pieza. Después vamos a poner, chicas, las piezas medianas. Miren, vamos a ponerlo. Pegamento acá, chicas. Y ponemos la que está más pequeña. Nos seguimos ahí, chicas. Ponemos a un lado y ponemos la que está todavía más pequeña, chicas. Y ahí ya llevamos media corona. Ahora nos vamos a este lado. ¿Sale? Son 2 piezas de la hojita central. Una pieza, perdón. Y 2 piezas de cada una de estas, de los laterales. Ahí está. Y ponemos esto, chicas. Y tenemos esta forma. Una vez que pegue, chicas, yo le voy a hacer el mismo corte, pero más arriba, chicas. Así. Pero primero péguenlas, por eso les dejé más espacio, para que tengan oportunidad de cortar. Y aquí, chicas, lo que yo hice fue traer un pedacito de foamy verde, de este metálico, pero esto es opcional. Y yo solo voy a ponerlo, como les dije, como fondo, para que brille por alrededor. Buenas noches, Roselena, Tere Ortiz, ¿cómo están? ¿Cómo están, chiquitillas y chiquitillos? Y bien, chicas, vamos a ir cortando poco a poco, dejando un filito muy, muy discreto, para que lejos de verse como un bulto, chicas, se vea brillosito de la orilla y se vea una corona delicadita. ¿Sale? Dice, no, ya no dice nada. Y aquí, chicas, pues cortamos al ras porque esto no se va a notar. ¿Tienen alguna duda, chicas? ¿Qué les ha parecido hasta el momento lo que hemos realizado, chicas? Y esta corona va aquí. Aquí, chicas, siento que está la alta, pero esto también ya depende de todas ustedes. ¿Sale? Y aquí voy a poner silicón. Y la pegamos por aquí. Me espero, chicas. Buenas noches, ¿cómo estás, Mónica? Espérenme, la voy a asegurar, no quiero que se me vaya a caer. Aquí me quedo tantito. Mónica Yepes Luna, ¿qué tal, chiquitilla? Ni modo, me espero. Bendiciones, dice, miren, ahí está la coronita de Tiana. ¿Qué les parece? Y bueno, la vamos a dejar tantito en lo que hacemos el chongo, chicas. Y para el chongo vamos a estar usando una parte así, chicas. Esto, fíjense bien, para que me digan, no me lo marcó. Tiene 10, 11 centímetros, chicas, por 8. 11 por 8, chicas. Y vamos a poner línea de silicón. Doblamos, chicas, que se pegue ahí. Ahí bien pegadito. Llegando a casa la voy a poder ver. Gracias, Lucía. Rebeca, buenas noches, pendiente. Ahí está. Y aquí, chicas, vamos a tratar de cortar cabellitos de lado. Estamos cortando del lado del doblez, no del lado del pegante. Tiritas lo más finitas que se pueda para que esto quede bien abiertito este chongo. Miren. Lo más delgaditas que ustedes puedan, aunque se tarden un poquitillo más. ¿Ok? Un poco tardecita, pero aquí estoy. Bienvenida, Fina. Ahí está. Y bueno, chicas, aquí igual vamos a poner una línea de pegamento todo lo largo y vamos a ir enrollando este chongo. Ahí está. Hasta que quede así. Esto lo voy a llevar al calor, chicas. Me siento triste porque está pausando mucho. Creo que voy a ver la repetición. Claro que sí, corazón. No te sientas triste. Va a estar dentro de la promo, gracias. ¿Qué va a estar dentro de la promo? ¿Cuál promo?
pasando. Hola, mis buenas noches. ¿Me puedes decir cuáles princesas van a ser dentro de la promo? Ah, ok. Va a ser Tiana, Cenicienta, La Bella de La Bella y la Bestia, chicas. Blanca Nieves, Aurora, que es la Bella Durmiente. ¿Qué otra les dije? Se las dije al principio. Espérenme. Es Tiana, Aurora, Blanca Nieves, Bella, Cenicienta. A ver. Vayan a ver la publicación que puse, chicas. Las fotitos que trae esta publicación es esta, mira. Aquí está. Diojanto. Diojito Janto. No me deja. A ver, aquí. La foto trae... Ahora sí, Tiana, Cenicienta, Bella, Aurora, Rapunzel, La Sirenita pero con vestido y Blanca Nieves. ¿Sale? Son 7, chicas. Ahí estamos a llevar esto al calor, como les dije. Y al haber cortado delgadito, chicas, el chonguito se extiende, ¿eh? Ahí está. Mírenme, mírenme, mírenme. Y extendemos, miren. Para que nos quede así pachoncito. Tomamos a Tiana, chicas. Ponemos un poquitillo de pegamento atrás de la corona. Y ahí ponemos su chongo, chicas. ¿Cómo se ve? Vamos a esperarnos aquí a que se seque por unos segunditos. Yo pensé que estaban balaceando. Todavía eso aquí no se ve, bendito Dios, Conchis. Lo que sucede es que hay cierre de carnaval. No te puedo dar una explicación grande porque yo no soy de Puebla. Vivo en Puebla desde hace 20 años, chicas. Sin embargo, no soy de aquí y no sigo esas tradiciones. Pero, por ejemplo, Carlos no es de aquí, chicas, y allá anda en el mitote. Ahí se fue a ver. Un punto, chicas. Otro punto. Sin más que decir. Mírenla. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece la carita, chicas, de Tiana? Mari Basal, Lulucita, está bien bueno el ambiente, dice Lulú. Miren la Lulú. La Lulú las tiene casi afuera de su casa, chicas. Está bien bueno el ambiente con la bandita. Lo veo desde mi ventana, ¿ya ven? Voy llegando, estaba montando un cuadro para alumnos destacados para la primaria. Muy bien, Mari Pérez, Conchis Bravo. Sil Murcia dice por aquí. Miss, ¿dónde me sale más barato comprar el FOMI? Pues es que no sé de dónde sea, Sil. Tere Almazán, Zuli Cartaya, Gloria Pérez. ¿De dónde eres? Nilda, qué preciosa ya se ve. Gracias, Sil Murcia. Hermosa. A ver, sí, ¿de dónde eres? Vamos a dejarla, chicas. Vamos a dejarla por aquí. ¿Ok? Bueno. Voy a empezar armando los pies, chicas, que yo voy a usar un huevito de 4 centímetros. Si tú no tienes, vas a usar una bolita del 1 y del doble 0. ¿Ok? Pero yo tengo, chicas, entonces voy a usar huevito de 4 centímetros. ¿De dónde eres? Sí. Si eres de Puebla, te podría decir dónde está más barato. Pero si no eres de Puebla, pues, ¿qué crees? No te voy a poder decir. Se ve muy linda. Ahí está, chicas. ¿Sale? Vamos a termoformar en qué color. Pues en color camel, chicas. Porque ella su piel es morenita. Y estamos usando el camel para los detalles. ¿Dónde dejé mi camel? Ándale, ya lo vi, anda en el suelo. Dice, está en México. Ay, si no te puedo ayudar, mi corazón. Porque yo no me sé dónde venden allá más barato. Sin embargo, si hay chicas del Estado de México o del Distrito Federal que puedan ayudar a Murcia con esa información, chicas, a decirles dónde ustedes compran más barato, pues yo les agradezco que aquí, oigan eso, que aquí mismo le contesten. ¿Cómo está tu perro, Lulu? ¿Está espantado? ¿O no? Si hay alguien que le pueda recomendar así dónde comprar allá en México, chicas, les agradecería que le apoyaran. Estilo y cubro. Y ahora con esta.
Vamos a cortar el resto. Ahí está un pie. Calle Regina Mesones, Ciudad de México, dice Juanita Rosales. Mis en Texcoco y San Cristóbal hay papelero Gutiérrez y ahí es barato, ¿verdad? ¿Ya oíste, corazón? ¿Mis tiene aula de princesa Fiona? Sí. Bueno, no, pero sí tengo una de medio cuerpo que es para dulcero. Bueno, ahí está, chicas. Y ahora me voy a traer dos tiritas de color hueso, chicas. Que bueno, para muchas, este color que yo estoy utilizando no es hueso, chicas. Es color carne. Para muchas chicas, sin embargo, para mí es color hueso y les voy a decir por qué. Este para mí es mi color carne, chicas. Y este para mí es el color hueso. Entonces, yo se supone que estoy usando color hueso. En la calle de Mesones, dice Maritere Ruiz. ¿Ya viste este sil? Por ahí toma nota. Esto, chicas, cada tira de estas va a ser mi zapatito. Déjenme tomar más agua. Pues ayer mi hermano comentó que en la calle de Mesones, cerca de Metro Pino Suárez, encontró el FOMI económico. Gracias, dice Sil. Sí, chicas, yo soy de la Ciudad de México, pero pues yo no voy, chicas, y cuando voy, pues no voy a comprar. Vamos a poner la parte de adelante, chicas, esta que sea la parte más gordita. Y la pongo por aquí, ya tiene pegamento. Estiro, chicas, la rodeo por aquí, ¿sale? Y cierro por acá. Como ustedes pudieron observar, yo solamente puse pegamento aquí. Quiere decir que si yo suelto, chicas, lo demás, miren, hasta ahí llega. Ay, quiero estornudar. Ay, no vi cómo hizo la carita. ¿Ya ves, señorita Eli? Regresas el video al final. Y bueno, ahí está. Entonces, estiramos, ya pusimos más pegamento. Y cerramos por aquí, chicas. Nos esperamos a que pegue. Bienvenidas, chicas. Hay que compartir. Dígame a alguien por aquí cuántas compartidas se ve que llevemos. Vamos a llevar este otro al calor. Y por acá, chicas. Lo importante, Eli, es que las imágenes, los videos se quedan, perdón. Ahí está. Y rodeamos. Miren. Otro zapatito. Ahí en la Ciudad de México hay muchos lugares donde comprar. Yo la verdad me quedé enamorada de las princesas Baby que hizo hace algún tiempo. Pero eran las de plumita, ¿no? Eran las de lapicito. Mis, fui a buscar el foamy grueso, soy de Tijuana. Y está en 68 pesos el metro. Pues la verdad está bien. Por metro está bien. Nada más que es mucho. O sea, es mucho foamy. Pero está bien, chiquitilla. Porque aquí una hoja cuesta 14 pesos y es tamaño carta. Cindy, muy buenas noches. Llegando y compartiendo. Llego hasta ahora porque no estaba en casa y no tengo internet por falta de pago. Ay, se dice por exceso. Se dice por exceso de pago, oigan. Mari Pérez. Sí, esas. Muy bien, miren, ahí está. Cortamos el resto, metemos tijeritas, chicas, y cortamos por aquí. Una. Y dos. Yo no le voy a poner tapita al zapato, chicas, porque las voy a llevar a pegar. A pegar a una base. Y yo, chicas, por aquí tengo las bases que ya les conté que uso tanto para los automóviles y lo que hago, chicas, como para las bases de mis muñecas individuales, chicas. Y yo las compro así, por placas de 25 por 25, así. Entonces yo de aquí, chicas, puedo sacar muchas porque lo único que quiero es que abarquen los pies de mi fofucha, ¿ok? Ay, no quiero que se me mueva. Ahí está. Y como les dije, chicas, solo quiero que abarque
El piecito, yo lo que voy a hacer es cortar un cuadro. ¿Cuánto mide esta reglita, chicas? 7.5. Entonces, mi base va a quedar de 7.5 por 7.5. ¿Ok? Así, chicas. La vamos a forrar. Yo creo que yo la voy a forrar de rosa. Y bueno, ya ustedes forran del color que más les guste. Vamos a ver, ¿dónde están los rosas? ¿Dónde están? ¿Dónde están, chiquitillos? ¿Dónde están? No veo las rosas, ya los vi. Ya los vi. Y bueno, miren, este rosito está bueno. Yo dije, voy a hacer este proyecto y al final voy a rifar todas las princesas y todos los superhéroes, chicas. Pero si no he podido vender los boletos, todos los de la rifa de materiales, menos voy a vender estos. Por eso no creo hacerlo. Bueno, vamos a ver si Don Peter nos quiere cortar una tira, chicas, para pegar esta muñeca. Le chiflamos. Sí, porque no tenemos tiras. Y bueno, mientras vamos pegando los zapatitos, chicas. ¡Don Peter! ¡Uy, no! Se me peló el pachangón. Y ahora, Lulu, ¿por qué se quedaron callados los del festival? Ahí está, chicas. Vamos a dejar que se peguen. Mientras hacemos las piernas, chicas, aquí están los moldes para mis piernitas, chicas, y vamos a enrollar, enrollar, enrollar. Voy a abrir la puerta, chicas, aguanten. Don Peter, ¿me regala una tira para 2 centímetros? Yo pensé bien feliz que te había sido. Porque te estoy chifle, chifle y nada. Ahora mismo llegando de que mi mami se fue hace un mes y además enferma de una gripa. Yo llegando de que mi mami se fue hace un mes. Sí, es cierto, Rosalba, bien rápido, ¿verdad? Un mes. Así déjale, tengo un montón de calor. Ahí está la otra pierna, chicas, vamos. Enferma de gripa, pues sí, a lo mejor es porque estás triste, manita. A lo mejor puede ser. Tamaris, ya extrañaba escuchar su voz. ¡Ay, gracias! ¡Ah, su chiflido! ¡Gracias! Ahí está, chicas. Vamos a cerrar la otra. Creo que esta me quedó muy gorda. Ah, no. Quedaron igual. Lo que hiciste es que están los de la Tropical Caliente. Ya pasó el grupo Tropical, luego la banda y quién sabe quién siga. ¡Ándale! Y yo aquí fofucheando, oigan. Ay, qué barbaridad conmigo. Me voy, chicas. Esta tienda la terminamos en 3 días. No es cierto, ¿eh? Yo, chicas, cuando hago un zapatito con huevito, si ustedes se fijan, el zapatito va en desnivel. Va hacia arriba, chicas. Entonces, yo lo que hago es, esto no lo hago cuando hago el pie con bolitas, chicas, es cortarle un poquitito a mi zapatito. Lo pongo así de lado, chicas, y hago un cortecito hacia arriba. Para que cuando yo pegue mi pierna, chicas, mi pierna pueda quedar derecha. ¿Sale? Entonces, no olviden hacer ese desnivel. El otro día me dice Lulu, oye, yo no sabía eso. Pues yo siempre lo he hecho, nada más que ya no me había visto. Y bueno, como siempre, chicas, vamos a poner un poquitillo de pegamento aquí en las dos. Y como siempre, vamos a reforzar con instantáneo. Vámonos todos a bailar con todo y Tiana. ¡Vámonos! Ahí está. Una piernita, chicas. Y en este momento metemos el palito para que empiece a quedar la pegazón derechita. ¿Sale? Ahí está, miren. Con que quede un pedacito de palito por fuera es suficiente. Ahí está. Y antes de que agarre bien, chicas, enderecen estos pisitos. ¿Eh? Y vamos a quedarnos por aquí tantitito y nos vamos con el otro. Ahí está. Y ahí va el palito. Ah, no tiene punta. Y lo mismo, chicas, vamos a enderezar antes de que pegue por completo. Y nos quedamos aquí tantito haciendo
Fuerza, chicas, pero ¿ya vieron que las piernas están derechitas? Sí, vaya, le va a servir de relajación. No, les voy a decir una cosa, chicas. ¿Ahorita salir? ¿Qué significa salir ahorita a un evento como ese, Lulu? Diles aquí a las chicas. Significa gastar, chicas. Vamos a dejar que esto se seque mientras hacemos el cuerpo. Dos cuerpos iguales, chicas. Bolita del número 3. A la mitad. Este, es gastar, chicas. Y ahorita además hay mucho borrachito en la calle porque están bailando y en el relajito desde la tarde, chicas. Entonces, no resultaría. Vamos a agarrar rápido, chicas, a este don sapo que ya se secó esta parte blanca. Y le vamos a poner ahora la parte negra. Buenas noches, Esther. Vamos a tomar nuestro plumón. Y le vamos a hacer una sonrisota a este sapo. ¿Ok? Y vamos a tomar palito, chicas. Y vamos a hacer dentro de este ojo blanco un ojo negro así. Y su sonrisa. ¿Ya la vieron todo coqueto, eh? Y lo mandamos a que se siga secando, oigan. Buenas noches, chicas. Aleida. No, chicas, es un gastadero. Sí, sí, me dicen a don Pedro en la tarde. Le digo, ¿yo te vas a trabajar? Sí. ¿Y tú? Le digo, yo también ya me voy. Dice, ¿a dónde vas? ¿Con tu hermana? Le digo, no. ¿Con tu hija? No. Luego voy a buscarme un novio. No, al novio, chicas. Me fui a comprar la comida. Ahí está. Una parte, chicas, y la otra. Y cerramos. Me fui a comprar la comida. Y regresé, chicas. Y a mí no me gusta salir a comprar comida, chicas. Porque todo se me quiere pegar. Pero hoy sí dije, no, no voy a llevar nada de efectivo. Lo que lleve lo llevo en la tarjeta para poder pagar en la comida, pero no efectivo para no gastar fuera de la comida. Ahí está, chicas. Vamos a quitar el exceso de unicel. Miren, ahí está, se queda paradita. Mis, aquí en el carnaval de La Paz, Baja California, todo estaba carísimo. Yo no sé, chicas, porque no salí. No salí al carnaval, pero yo creo que sí. Vino un amigo de Carlos en la tarde y me dice, es que vamos a ir por unos azulitos. Son unas bebidas. Y digo, ¿cuánto cuesta un azulito? Y dice, como 100 pesos. Digo, ¡ay, no! ¡Qué barbaridad! Y todo para que te ponga bruto. Ahí está, miren, sí le cabe. Yo le voy a quitar un poquitito. Porque siento que entra muy justo. Se me está trabando, no sé si sea mi internet. Yo creo que es el de todas, chicas, porque a mí no es que se me traume, se me pausa un poquito con pantalla verde. Pero díganme todas las demás, ¿están entendiendo, chicas? ¿O esto no se entiende? A ver, aquí está pegamento, chicas. Por acá pegamento, así. Y así llevamos este cuerpo, chicas. Ya tengo por aquí una tirita. Y esta tirita, chicas, la voy a poner justo, miren aquí, donde se ve que termina la bolita. La voy a poner ahí y la voy a ir estirando, chicas, llevándola hacia atrás. Así. Listo, a mí también se me pausa. Pero es que díganme qué hago, chicas. Ahí está. Sí, solo es por segunditos, afortunadamente. Buenas noches, Nelly, Lupita. Ahí está. Le seguimos. Ok. Y vamos a cortar el exceso, chicas. Y aquí es donde entra la bolita esta del cero, chicas. Sí se pausa, pero no tarda. Ok. Y bueno, vámonos a cortarla a la mitad. Yo por eso mejor solo por la ventana... Dice la Lulu, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Saliste? ¿Viste si estaba, qué precios tenían? O sea, si estaba caro o estaba barato. O de plano ni lo intentaste, Lulu. Ahí está. Muy bien, Nati Juárez. Qué bueno que a ti no te dé problema. Ahí está, los vamos a dejar secar. Y mientras ponemos la tira de aquí. ¿Ok? Vamos a empezar a pegarla desde aquí atrás. Vamos a ir por este lado. Aquí, chicas. Aquí en la mesa. Pegamos. Damos vuelta y esperamos a que pegue para continuar. No más supo unas chalupas y un algodón para Mati.
¿Y qué tal el precio y qué tal las chalupas? ¿Estaban buenas? Ahí está. Y ahora continuamos por acá. Yo a papá le dije que si me compraba un flan. Le dije, si sales me compras un flan, pero no salió, chicas. Yo creo que está muy a gusto y calientito. Como para irse a meter en broncas. Pero tengo ganas de un flan napolitano. Ahí está. Y ahora por aquí. Ya tenemos basecita, chicas. ¿Tendrá mucha pechonalidad su princesa? Claro, chicas. Ellas son muy sexys. Y eso que son personajes infantiles. Ahí está, miren. Aquí le falta un poquitillo de pegamento. Y bueno, luego, aparte de estar viendo por la ventana, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando o nada más estás de chismosa en la ventana? A Lulu, chicas, por esa ventana le ha tocado ver choques, policía, una vez estaban siguiendo un ratero, ¿verdad, Mari? Todo se avienta ella por la ventana. Ahí está, mírenla. Y bueno, ya tenemos esto, chicas, ya se endureció. Y recuerden que tenemos un segundo cuerpo que vamos a llevar al calor de la plancha. Y cerramos por unos cuantos segundos, chicas. La Tiana se quiere ir al carnaval. Ahí está, estiramos, chicas, y lo ponemos sobre el que ya tenemos puesto, chicas, pero tapando las boobies, y también lo estiramos y lo llevamos hacia atrás, chicas, y esperamos a que se enfríe de esta manera. Me estoy saliendo de bañar, voy a mimir a mis bebés. Ay, es que ahora Lulu tiene más bebés, chicas. Tenía un gato, tenía un perro, ahora tiene un gato, un marido, un hijo, tiene cuatro chamacos que dormir ahorita. Pero con ese escándalo, ¿a poco se van a poder dormir? Ahí está, chicas. Y le pusimos pegamento aquí. Acá, chicas. Estamos esperando a que pegue ahí para poder poner pegamento atrás. ¿Qué les parece este cuerpo? Buenas noches, Rosario Miranda. Bienvenidas, chicas. Ya somos 180. Y yo les agradezco mucho eso. Entonces, si ustedes me ayudan otro poquito a compartir, podríamos llegar a las 200. De verdad, me encantaría llegar a las 200 el día de hoy. Yo quiero con esa plancha, Cindy. Yo quiero con esa plancha. No entiendo. ¿Cómo que tú quieres con esa plancha? ¿Quieres un romance? Te la presento. ¿O cómo que tú quieres? Cuéntame esa definición. Cuéntamelo todo. Vamos a ver, chicas. Estoy esperando a que se seque este silicone, ¿eh? Para poder cortar el resto. Ay, ay, ¿cómo iba el vestido? Tum, 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 tum. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ay, no, tengo una risa viendo cosas aquí. Bueno, vamos a cortar el resto, ya pegó. Y tenemos un cuerpecito perfectamente delante y perfectamente de atrás. ¿De acuerdo? ¿Qué es un romance? Me dice una vez que me dice, ah, me dice, quiero con la plancha. Dije, ay, ¿cómo que quiere con la plancha? Y ya me corrigió. Pues toda la felicidad justo hasta ahorita que ya nos vamos a querer dormir. Dice, ¿quieres un romance? Me hizo la noche. Quiero comprar una plancha como la tuya. Es que ella me puso hace ratito. ¿Cómo está su otra hija y el marido? Bien, chicas, mejor. Cindy, Nelly me puso, Cindy, yo quiero con esa plancha. Le dije, ay, caray. Nunca había oído eso. Quiero aprender a hacer las muñequitas de graduación. Ledesma, claro, bienvenida, chiquitilla, y puedes llevar hacer para ver los videos, chiquitilla. Mándame un mensajito por WhatsApp y te mando los enlaces de los videos. Ahí puse pegamento, chicas, para que puedas verlos. ¿Sale? Vamos a esperar a ella que pegue, chicas.
Fíjense que quede derechito. Él la están viendo ustedes de lado y está derecho. La ven de frente y está derecha, chicas. Entonces, yo voy a hacer un poquitillo de presión para que no se me vaya a mover este cuerpo. ¿Ok? Y bueno, vámonos, chicas, con el cuerpo. Esto es muy interesante. Porque lleva muchas capas, chicas. Y no me lo van a creer, pero el círculo para el cuerpo es este. Y tiene 30 centímetros de diámetro. Acuérdense que el diámetro es la medida o la línea que cruza la mitad de nuestro círculo. Entonces son 30 centímetros, chicas. La vamos a doblar a la mitad. Y luego la vamos a doblar a la mitad. ¿Que lo hice con pliego? Sí. ¿Se puede con hoja? No. ¿Tiene que ser con pliego? Sí. Doblamos en cuatro, chicas. Y lo primero que hacer es cortar centímetro y medio de la punta hacia abajo. Y hacer un corte así. Ahora, chicas, aprovechando que está doblada, vamos a llevar estos dos dobleces al calor. Que esto no es, para mí es hueso, chicas, pero para muchas es carne. Pero de todas maneras, le sirve el color carne o el que sea, porque ella es morenita, no hay problema. Color, calor, chicas, la traemos a la mesa y apretamos. Y apretamos. Y tenemos ahí ya un doblez bien hechecito. Ahora vamos a doblar, caso contrario, que coincidan las puntas. Ahí está. Y vamos a llevar estos dos dobleces al calor para que quepan en la plancha. ¿Sale? Somos 193, chicas. Ándale, me voy a ir a bailar. Ya. Y bueno, miren, ahí está. Cuatro dobleces. Y ahora vamos a hacer nuevo doblez, chicas, justamente donde no lo hay. Así que vamos a doblar a esta mitad, chicas, que las otras cuatro puntas coincidan entre sí, ¿ok? Doblamos, chicas, para que les dé calor al mismo tiempo. ¡Sale, vale! Y traemos a la mesa. Puse el celular arriba del sapo, ya. ¡Ay, no le pasó nada, bendito! Y bueno, chicas, aquí como verán, nos falta una división aquí, por lo tanto ahí doblamos, chicas, haciendo que nuestras otras puntas logren coincidir. ¿Sale? Ya está. Y doblamos a la mitad, chicas, para llevar calor. No, don chicas, chicas, don Pedro no salió. Ni modos. Ahí está. Ocho dobleces, chicas. ¿Pudieron entenderlo o nos regresamos? Le está quedando muy hermosa. Gracias, Oralia. Y aquí, chicas, lo que sí vamos a hacer es tener paciencia para que esto pegue, porque este foamy es muy rebelde de pegar. Y vamos a poner pegamento, chicas, de la mitad de la línea hacia abajo. Solamente de la mitad de la línea hacia abajo. Y vamos a doblar. ¿Ok? Y bueno, chicas, aquí en lo que esto se pega, yo voy a tener apretado y mantenido así, este, apretadito. Y voy a ir poniendo la misma cantidad, este, en estas otras cerraduras. Miren, las voy uniendo para que se vayan, este, apoyando y se aprieten entre sí. Si hay alguna que al final se nos abra, pues le volvemos a poner pegamento. Muchas gracias. Y vámonos con estas otras, chicas. Llevamos cuatro con pegamento. Y ahí nos hacemos una pequeña pausa. Para que aquí apretemos todas juntas. Gracias, Mimi. Gloria Lemus, todo lo hace con tanta facilidad. Gracias. Ahí está, miren. Entonces, a la hora de que yo abro, chicas, tienen que haber quedado pegaditas. Miren, esta pegó, pero esta no. Y esta tampoco, entonces necesita más tiempo. Es una plancha especial para calentar el foamy. Es que yo tengo una para hacer hot cakes, pero no la uso, está guardada. Esta es una plancha de la cocina, chicas. Es una planchita multiusos. Sirve para calentar tortillas, para hacer crepas, para hacer hot cakes precisamente. También puedes, este, calentar un sándwich por ahí. Entonces yo digo que la que tú tienes sí te sirve. Eso se llama práctica. ¿Por qué? Ahí está otro doblez, chicas. Y nos faltan todavía uno y dos. ¿Ok? Y la última, chicas. Vamos a ver si pega o nos regresamos. ¿Vale? Irma, gracias. Vamos a esperar, chicas. Tenemos que darle
el tiempo suficiente, si no, esto no nos va a funcionar, ¿eh? Ahí está, miren, este todavía no ha pegado, vamos a ver aquí cuáles ya pegaron y cuál no. Yo me voy a atrever a ponerle un poquitillo de silicón, aunque me tarde un poquito más, y lo voy a hacer solamente con las que no pegaron. Esta no pegó, acá tengo otra que no pegó. Un poquitito de silicón, chicas. Ahí vamos, creo que las otras sí pegaron. ¿Sale? Si te sirve, pero si usas para el foamy ya puedes usarla, ya no puedes usarla para otra cosa. Pues no, chicas, porque el foamy pues tiene componentes y les voy a hacer daño después. Entonces, si la traen al taller, ya no la saquen de aquí. Ahí está, así nos queda la falda, chicas, pero yo la voy a voltear. Vamos a ver cómo queda. Y la faldita, chicas, nos queda así. ¿De acuerdo? ¿Qué color es el foamy de la falda? Hueso, corazón. Y bueno, vamos a meter por aquí, chicas. Y la faldita que nos quede así. ¿Ok? Fíjense bien, chicas. Yo ya vi que así queda bien, entonces la voy a sacar. Voy a poner pegamento, chicas, aquí en la cadera. Para que ahí se quede bien pegadita mi falda. Y traigo de nuevo. Meto por aquí. Y la dejo por aquí, chicas, en esta posición para que se pegue. Y ahorita en un minutito suelto. Gracias, Ledesma. Miren así. Así va quedando. Así va quedando, chicas. Y antes de proseguir, vamos a esperar a que pegue. Pero vamos a tomar una toallita húmeda con un poquito de tiza pastel color limón. Y ahorita vemos cómo nos queda. Esto es nada más para darle unos pequeños reflejitos de color verde. No es que tenga que iluminar de color verde, ¿eh? ¿Cuánto miden sus piernas, chicas? Yo les voy a decir algo a todas ustedes, chicas. Las medidas, todas las medidas, tanto de las esferas como de las piezas que vamos cortando, chicas, yo no debería de dárselas porque se supone que son moldes en venta y todas estas indicaciones vienen ahí. Sin embargo, siempre he pensado que la que me va a comprar aunque les enseñe cada corte, cada todo exacto. Entonces, chicas, pero no se acostumbren porque no en todos lados les van a dar las medidas. Y a veces hasta mal, de mal modo les van a contestar, ¿eh? Las piernas chiquitillas miden 12 centímetros de alto. ¿Sale? Ahí está. Vamos a empezar, chicas, a dar unos pequeños reflejos aquí. De color, miren cómo va cambiando nuestra faldita. De este color. No sé si se llega a notar en el video o no. Díganme ustedes. Miren. Son reflejitos, chicas, que se dan en cada doblez. Si se ve o no se ve, chicas. Y bueno, voy a seguir tomando mi foamy, chicas, y voy a dar aquí por la orilla. Cada uno de los solanes, chicas, bien difuminado. ¿Ok? Hasta acá de nuevo. No sé. Díganme si lo notan o no lo notan. ¿Y qué sigue, chicas? Ok. Primeramente limpiar aquí, que ya lo manché. Limpiarlo. Segundo, chicas, tenemos estas piezas. Estas piezas, chicas, que yo también ya difuminé de la orilla y un poquito con una línea en medio. Y se hace igual. Miren. Aquí tengo el color limón. Y vamos a dar calor por la orilla, chicas. Así. Y ya nada más con nuestro dedo hacemos una línea en medio. Eso es todo. ¿Sale? Entonces ahora, chicas, vamos a tomar cada una de ellas. Y es para eso que tengo este huevito aquí, nada más para ocupar la redondez. ¿Sale? Lo voy a traer, chicas. Pongo aquí mi tira y con mi dedo nada más estiro y saco la puntita de esta pieza. Así. Esto lo voy a hacer con las 8 piezas que tengo, chicas, porque tengo 8 piezas. ¿Okay? Ya calientita la traigo, la estiro de aquí de la puntita, chicas, y jalo hacia afuera. Eso es todo. Cada una hacer lo mismo. ¿Ok? Gracias, Nati. Entonces, aquí van 3. Con esta 4, chicas, la traen, la estiran y jalan hacia afuera. La traen,
la estiran y jalan hacia afuera. La traen, la estiran y jalan hacia afuera. Y va de nuevo con estas chicas. La traen, la estiran y jalan hacia afuera. Y una más. Ahí está. Listo, buenas noches, Vero Cadena. Voy a empezar, chicas, poniendo pegamento en silicón para que queden más rápido, chicas. Y voy a empezar poniéndolas aquí. Aquí, ahorita les voy a, ahorita que lleven unas dos o tres. Así, miren. Las voy a ir pegando, chicas, de la cintura hacia abajo. Así. Solo son ocho, chicas. La preferencia se la deben de dar a la parte de enfrente. Si ustedes quieren hacer más y ponérselas atrás, está bien. Pero miren, así va quedando. ¿Qué les va pareciendo, chicas? Ahí vamos. Ándale, me la llevo. Y ahora por acá, chicas, hasta pegar mis ocho piezas. Y yo les voy a decir por qué me animé a hacer esta aula, chicas. Porque la persona que me la encargó me chuleó mucho la muñeca. Entonces yo dije, puedo hacer algo, y siempre las princesas no pasan de moda. Muchas maestras tienen estas aulas en puntera, en grandes. Yo, por ejemplo, tengo a todas las princesas en grandes, chicas. Esta es otra medida, las otras son de 45 centímetros, estas son de 30. Hay quien las tiene en fofo pluma de cuerpo completo. Hay quien las tiene incluso planas, chicas. Entonces, hasta ahí vamos así y vamos a dejar secar este cuerpo. Pero ya no quiero que la cabecita ande rodando, chicas. Entonces, yo ya se la voy a colocar para que no esté rodando la pobrecita cabeza. ¿Ok? Espérenme, chicas, que como no tengo la pinza a la mano, ahí está. Palito, chicas, carita. Pegamento de la nariz hacia abajo, hacemos un hoyito con la pistola y dejamos caer pegamento. Y aparte ponemos pegamento aquí. Agradezco mucho, chicas, sus comentarios. Pero bueno, no quiero que al rato me digan copiona. Y no tenemos por qué, cada quien tiene su estilo. Por eso empecé diciéndoles que estas princesas son a mi estilo. Y bueno, pues por ahí les van a empezar a salir princesas, chicas, por la temporada, porque ahorita viene el Día del Niño y es algo muy solicitado. Que de por sí esto es un aula tan versátil para todo el año, chicas, porque simplemente todo el año hay cumpleaños y las temáticas son distintas, pero esta es una temática, es de los superhéroes que no pasan de moda, ¿eh? Bueno, vamos a dejarla por aquí, chicas, para que ustedes la puedan seguir viendo. Ahí está ella. Y vamos a traernos, chicas, ahora estas piezas. Yo corté 10, pero yo me acuerdo que en la que yo hice solamente corté 8. Es del 6, Irma. Sí, son muy vendibles, sí, chicas. Y cada una de estas, chicas, la vamos a difuminar en un color más oscuro. ¿Sale? Entonces, vamos a tomar ahora una toallita nueva, chicas. ¿Cuál es el precio de esta aula? 100 pesos, chicas. ¿Cuántas princesas? 7. Después vamos a hacer ahora 7 superhéroes. Y si nos faltaron princesas, o hay más sugerencias, pero después del aula, chicas, pues nos aventamos otra aula que tenga, pues más modelos, ¿sale? Pero las que yo puse, chicas, son las más clásicas, ¿eh? Y vamos a tomar este verde oscuro. Ahí está. Y vamos a difuminar una que tenga la punta para acá. Y una que tenga la punta para acá, que las puntas coincidan de esta manera. Solamente una la vamos a poner del lado contrario del difuminado. ¿Vale? Solamente una. Ahí está. Todas las demás, chicas, las vamos a difuminar con la punta para acá. Si ustedes me están viendo de frente, chicas, nada más así que coincidan. Esta, para mí, que yo la estoy viendo normal, chicas, apunta hacia mi lado derecho.
y este apunta hacia mi lado izquierdo. Esta es la única que va a apuntar hacia el lado izquierdo y todas las demás las vamos a hacer que apunten hacia el lado derecho. Bien, ¿y cómo estás? ¿Tiene aula de Masha? Sí, tengo, chiquitilla, tengo el dulcero que son de medios cuerpos y tengo una de cuerpo completo con la que puedes hacer una velita porque no es un aula grande, chicas. Es un aula el oso de medir como unos, ¿qué será? 20 centímetros. Y trae a Masha y la Masha es muy chiquita, la trae cargando. Ahí está. Ok, van tres. Por aquí la cuarta. De villano sería genial. No, chicas, no voy a ser villanos ni villanas. No les voy a mentir, no les quiero engañar. No voy a ser de villanas ni de villanos, chicas, porque para mí es más complicado. Entonces, si yo les digo villanos, me van a decir, ah, pues ahora villanas. Y las villanas, la verdad, están bien difíciles, chicas. Yo les ofrezco de todo corazón lo que sé que me va a salir, chicas, porque no quiero estarle batallando. Bueno, ¿a quién nos gusta batallar, verdad? Nadie. Pero a lo mejor hay alguna otra profesora que tenga ya las aulas, chicas. Vayan a darse una vueltita. Ahí está, van 3, 4, 5, 6, quiero 7. Ya si nos faltan más, pues difuminamos más. Chicas, ¿vale la pena los moldes? Y si un aula de príncipes, porfa. Si de príncipes puede ser, pero de villanos no. ¿Ok? Pero ahorita lo que vamos a hacer, como ya se los indiqué, chicas, es hacer villanas, princesas y superhéroes. Si después de eso quieren y hacemos la de príncipes, adelante, chicas. ¿Sale? Bueno, esta, chicas, esta en especial, esta que pusimos, estas dos primeras, chicas, las vamos, aquí le falta talladito, las vamos a dar calor y todas las demás se van a ir en plano. ¿Ok? Todas las demás se van a ir en plano. A estas que son las de la parte delantera, les vamos a dar un poquito de calor, miren. Calor aquí. Y lo que voy a hacer es traer mi huevito, chicas, ponerla aquí y jalar esta pieza y que esto se vea así abiertito. Así. Ahorita van a entender por qué. Y ahora vamos a hacerlo con una de estas. ¿Ok? Traemos, chicas, la ponemos aquí y la hacemos así. Que se vaya hacia afuera, así. Un pellizquito y para acá. ¿Y por qué, chicas? Porque ahí viene Tiana. Ahí viene Tiana. Ok. Vamos a empezar colocando justo estas aquí, chicas. Pero antes, miren. Estas les dimos ese movimiento, chicas, porque van aquí. Y queremos que queden aquí de ladito juntas. Pero tienen ese movimiento para que se vea así de guapetón. ¿Sale? Y todas las otras, chicas, sí les vamos a dar el movimiento, pero nada más a sacar las puntitas para afuera, miren. Colocamos como lo hicimos con las larguitas y puntitas hacia afuera. No vamos a torcer, solamente vamos a poner las puntitas hacia afuera. Dice Maléfica, ya la tiene, amiga. Tengo a Maléfica nada más. A Maléfica, sí, nada más, chicas. Vayan a buscarla así como Maléfica Fofucha. Esto ya saben, nada más las puntas, chicas. Esto es a las otras 6 piezas. Olinka, hola. ¿Qué hace tan tarde despiertas? Bueno, no es tan tarde, ¿verdad? Son las 10:44. No, pues sí, ya es tarde. Ahí está. Somos 188, chicas. Casi llegamos a las 200. Corran y compartan a ver quién más nos viene a ver. A ver quién. Ahí está. Y bueno, chicas, yo aquí reservo esto. Y tengo mi corset. Mi corset, chicas, lo voy a llevar al calor. Voy a traerme a esta muchacha. Foamy al calor aquí del corset. Y voy a posicionar aquí. Aquí, chicas. Así. ¿Sale? Lo voy a reservar, chicas. Lo voy a reservar, nada más estoy esperando a que enfríe. Y lo reservo. Así, con esta forma. Entonces vamos a empezar, chicas, por estas que torcimos hacia adelante y todo con silicón para que agarre mejor, agarre bonito. Pero este encuentro de hojitas, chicas, debe de ir aquí a un lado, chicas, no va de frente. México, amiga, dice, aquí son las
9:45. A ver. Ah, no, aquí son 10:49. Hasta ahí van estas dos primeras, chicas. ¿Ok? Y bueno, todas estas demás las vamos a ir poniendo hacia los lados. Una sobre otra. Que caiga una sobre otra, chicas, para que le vaya dando esa formita interesante que queremos. ¿Sale? No se suban arriba del color beige o del color hueso, chicas. Ahí, miren, ahí que tenga ese espacio. Ahí vamos. Miren cómo se va viendo. ¿Ok? Y vámonos con esto. Muy hermosa, gracias, Julie. Ahí está. Y nos falta una, chicas. Por eso yo les dije que usé 8. ¿Qué? 11, Lulu, dice Olinka. Están re locas estas dos muchachas. No hagan caso, chicas. Ustedes no se vuelvan como esas niñas. Así. ¿Ok? Y bueno, ahora sí vamos a tomar el corset que ya tenemos termoformado, chicas. Y vamos a ponerle justamente pegamento. ¿Sale? Yo le voy a poner pegamento acá. Le voy a poner pegamento en toda esta parte de enfrente. Voy a traer a Tiana, chicas. Voy a colocar ese corset. Y voy a hacer que haga esto. Esto. Que Pérez se había olvidado que tenía que tomar una libreta de Mati. Que tenía que formar una libreta de Mati. Por eso sigo aquí en la clase. Ok, Lulu. Qué bueno que lo olvidaste. Y bueno, chicas, vamos a cerrar por atrás. Por atrás vamos a poner suficiente pegamento. Pero también vamos a poner silicón. Y tú, Olinka, ¿qué hace usted despierta? O por lo menos activa. Porque pues despierta todavía no es tan tarde. Pero activa, ¿qué hace usted? Activa tan tarde. Vamos a esperar a que pegue por acá, chicas. ¿Cómo la van viendo? Esperamos a que cierre por atrás, chicas. Y cortamos el resto. Aquí me va a estorbar la cabeza, mamá. La cabeza de Tiana, ¿eh? La mía no. Y pegamos. Si aquí les quedaron dos puntas y tiene bonita forma, chicas, ni le corten. Miren, ahorita les voy a enseñar. Bellísima, preciosa. Gracias, chicas. Ya somos 202, chicas. Muchas gracias. Miren, ahí quedó esa forma. Entonces, no nos afecta. Vámonos ahora con los brazos, chicas. ¿Sale? Vamos a empezar a enrollar. Y yo voy a tratar, chicas, ya llegamos a las 200. Sí, chicas, muchas gracias. Vamos a tratar, chicas, de sacar brazos. Brazos delgados, porque le vamos a poner guantes. Entonces, chicas, procuren, si ustedes, yo les dejo este molde, pero cuando enrollan queda muy gordo, chicas, procuren que no. Porque hay veces que hay foamy más grueso y les va a quedar más grueso el brazo. Esto tiene un grosor de 1 centímetro nada más. ¿Sale? Yo peleando con el vestido de unas quinceañeras, pues ahí está. Ahí está este vestido, chicas. Y lo mismo con esta. No peleen con los vestidos, chicas. Incluso, si ustedes van a hacer una quinceañera con tul, chicas, hagan esta falda, que les da esta forma bonita. Les da esta forma bonita. Y sobre eso pongan el tul. Ya apenas llegué de trabajar y estamos cenando, pero ya muero por acostarme. ¿Y cómo te fue, Oli? ¿Qué tal estuvo la venta hoy? Ahí están mis dos brazos, chicas. Miren, 1 centímetro de grosor. Y voy a traer un pedacito del mismo color carne, carne o hueso, para hacerle los guantes. ¿De qué color van las manos? También del color hueso como las manos. ¿Ok? Pero yo aquí, chicas, voy a hacer algo. Que es adelgazar mi foamy. Adelgazar mi foamy. Y esto no tiene molde. Aclarando, ando. ¿Por qué? Esta yo la corté, chicas, de 6 centímetros. La voy a llevar al calor. Y luego la voy a traer aquí a que se adelgace. Bien, mana, no me puedo quejar. Eso es bueno, mija, no te quejes. Ahí está, vámonos por aquí. Yo hice 7 princesas de pasta fría de 25 centímetros. Ya sabe que lo mío es la pasta. ¡Qué bonito, Alma! La estiro, chicas, y una vez adelgazado, vamos a emparejar. El chiste es que yo lo que quiero, chicas, es que sus guantes midan 3 centímetros de alto.
solamente 3 centímetros de alto, chicas. Por eso este molde no está ahí, porque ustedes tienen que adelgazar primero su foamy y ya después adelgazado se lo ponen a sus bracitos. Siempre le aplaudo a Miss porque es de las pocas que quizá la única que siempre enseña los fofuchos por la parte de atrás. Pues así nos damos la idea de cómo podemos terminar o rematar el foamy. Sí, chicas, porque es importante. Y en este caso ya el molde que yo les voy a dejar les va a dar esta forma por atrás. ¿Sale? Ahí está. Vámonos con pegamento. Si no pega con silicón, con instantáneo, pues le ponemos silicón, pero de preferencia no. 3 centímetros tiene esta tira, chicas, pero ya adelgazada, chicas. Ya adelgazada. Entonces, no me vayan a hacer otro tipo de cosa por aquí, porque luego parece que les enyesamos los brazos. Yo hice hace años... Ay, ya se me fue tu comentario, corazón, no vi quién eras. Dice, acabo de llegar, bienvenida. 100 muñecas de pasta fría con tul y tela. ¡Ay, hijo! ¿En cuánto tiempo, amiga? Ahí está, miren, ya quedó bien cerradito. Aquí le cortamos lo que se asoma de color morenito, ¿vale? Vamos a hacer esta, pero ahora ya no la trabajo porque tengo perritos. ¿A poco con los perritos no se puede trabajar la pasta fría, Conchis, o por qué? Ahí ya no entendí, mana. 2 meses. ¿Sí dijiste que perritos o ando leyendo mal? Irma. Porque tengo perritos, dice. ¿Pero eso qué tiene que ver, mija? Brazos enyesados. Sí, chicas. Cuando nosotros hacemos un guante y queda grueso, chicas, parece que trae el brazo enyesado, ¿de verdad? ¿De verdad así es? Y bueno, chicas, solamente a uno le voy a dar calor. Lo pongo aquí, lo cierro, chicas. ¿Sale? Le dejo por ahí unos segundos. La saco. Y lo veo de frente, chicas, y doblo. Doblo así. Doblo así su brazo enyesado. No, porque ellos son mis perritos y entran y salen y sueltan pelo. Ah, no, sí, fíjate. Nunca lo había pensado y te llenan de pelitos el trabajo. Vamos a hacer corte diagonal, chicas. Y vamos a llevar a pegar este bracito poniendo pegamento instantáneo y también nuestra gotita de silicón. Lo llevamos por aquí. Y me espero, chicas, porque como es silicón, me tengo que esperar a que enfríe. ¡Au! El silicón para que ya no se mueva mi brazo. Ahí está. Y vamos a hacer, chicas, en lo que se pega, vamos a hacer unión hacia atrás, corte diagonal para esta también. Y la llevamos a pegar. Pegamento y silicón. Olinka, hay que ser rudos. Mi perro no entra. Sí, no, el perro de Oli no entra, chicas. Pero además el perro de Oli es un pitbull. Entonces, si no lo educa a no entrar, pues le va a hacer un despapaye, se va a comer los muebles, oigan. Pero también no crean que le están afuera ahí a la intemperie, chicas. Afuera tiene su casa. Hasta ahorita la vamos a dejar así. ¿Qué sigue, chicas? Bueno, sigue los... Ahora sí que sigue lo siguiente, chicas. Que es cortar una tira de este mismo color. No, yo creo que se la vamos a hacer de otro color más claro. Este que es un verde limón, chicas. Vamos a sacar por aquí. Una tira larga. Dos tiras. Dos tiras, chicas. Miren. Un poquito menos de medio centímetro, ¿eh? Una. Y dos. Y las vamos a ocupar juntas para que se enrollen al mismo tiempo. Así. ¿Sale? Vamos a tomar el mismo palito que usamos hace rato y vamos a hacer lo mismo, pero doble, miren. Tira hacia arriba, estiro, regreso y con esa apachurro la otra para que ya no se suelte y empiezo a enrollar mi tira hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Así, chicas, así me voy hasta terminar con esta tira. Y ahí donde acabe, chicas, me quedo haciendo presión con mis dedos y llevo todo esto al calor de la plancha. Hola, yo suelto pelo, no, bueno, pero es que Oli parece un león. Parece un león. También tú. Ay, no sueltas pelo, ay Dios. Ahí está.
Mi perro sí entra, pero yo lo eduqué a que no destruya. Eso es bonito. Bien, entonces ahora sí, vámonos a sacar por acá arriba. Y así nos queda el chinito, miren. Entonces, cuando yo separo mis dos tiras, chicas, ambas tienen que quedar chinitas de manera individual, miren. Miren. Voy a cortar las puntas que no se alcanzaron a enrollar bien. Y voy a llevar esto aquí, chicas. Miren, sí, tenía que ser de otro verde para que luzca. Entonces, vamos a poner pegamento por aquí. Por aquí, por aquí. Y colocamos aquí donde está la abertura, chicas, de las dos hojitas primeras. ¿Vale? Ahí está. Ahora, chicas, yo ya tengo por aquí troqueladas dos florecitas así. Y una en color verde, pero ya. Ahí así decir, ya la perdí. Nada. Vamos a llevarlas al calor, chicas. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Llevamos la primera al calor, nos vamos a acercar nuestra esponja, ¿sale? Yo la voy a llevar al calor, pero me voy a traer un algo, miren, por ejemplo, esto tiene la puntita redonda. Esto me sirve, chicas, para lo que sigue. Ahí va. Esto al calor, y ahorita que ella se empieza a hacer como conchita, y que ya tenga las puntas hacia abajo, la voy a traer, la pongo aquí, y le oprimo aquí, chicas, para que las puntitas suban y nos quede una florecita así. Ahora tengo una segunda florecita, chicas, la voy a llevar aquí. Sí voy a cerrar la puertita porque quiero que además de que se doble, se encoja. ¿Sale? Hola, mis, hoy no sé, no, no, chicas, porque tengo agruras. Y yo cuando tengo agruras casi no como. Amén. Y ya me tomé un omeprazol, chicas. Ya se encogió, chicas, voy a esperar a que se encoja otro poquito. Ahí está. La traigo, chicas, y hago lo mismo. Que se levanten los petalitos. Gracias, Lupis. Y bueno, esta la voy a pegar sobre esta, chicas. Así. Y aquí tengo una que corté en color verde más chiquita. La voy a llevar al calor, chicas. ¿Cuánto? ¿En cuánto la podemos ofrecer? Yo, chicas, doy mis muñecos de 30 centímetros en 260 pesos, chicas, yo. Y no, no me sale la cuenta porque yo le invierto como 30 pesos. Y sería 3 por 4, 12, darla en 120, chicas, no. Yo este tipo de trabajo lo doy en 260 con un estuche. Pero si ustedes no le ponen estuche, chicas, 220, 220. Pero no menos, yo no. Miss, ¿tendrá para proyectos para el Día del Niño? Pues sí, chiquitilla. Necesitas mandarme mensajitos porque tengo de años pasados. Y bueno, chicas, el chiste es hacer así una flor, así de gordita, pachoncita, chicas, y pegarla justo aquí donde están, donde salen los chinitos. Miss, ¿qué proyecto tendrá para el Día del Niño? Pues tengo muchos lapiceros, chicas. Tengo de superhéroes, tengo de princesas, tengo muchos dulceros, muchos, muchos dulceros. Tengo de Mickey Mouse, de Masha y el Oso, de La Chilindrina y el Chavo, de Lilo y Stitch, de Niño y Niña. Tengo de Daisy y Donald, tengo de Bam Bam y Pebbles. Tengo muchos de La Patrulla Canina, chicas. Ahí está, miren. Ahí está. Entonces, ahora esta mano que le dimos calor, chicas, la voy a doblar hacia acá. Y voy a poner un poco de pegamento. Olinka le dice a Lulu, ¿sigues viva? ¿Sigues despierta, Lulis? ¿O ya te perdimos? Y vamos a traer la manita, chicas. Y la vamos a pegar aquí. Pero que va a tapar la flor, no importa, chicas. Ahí va a ir sentado el sapo, ¿sale? El dedito gordo que quede hacia afuera. Y ahí dejamos que se seque así. Mientras, chicas, mientras esta se seca, vamos a poner la manita que va acá. ¿Dónde está? Afortunadamente ya tenía muchas cosas. ¿Es pluma? No, no, no es pluma, chicas. Es una muñeca de 30 centímetros. No es pluma, sin embargo, te sirve para un centro de mesa, para recuerdos, para ponerles un portarretrato al lado o para ponerles un portalápiz al lado, chicas, también. ¿Sale? Pero no es fofopluma. Es una muñeca de 30 centímetros y ya. Ahí está. Si ustedes lo que quieren es fofopluma,
Aquí no la van a encontrar, al menos por ahora. Se le va a llevar esta manita hacia abajo, chicas, para que se esté agarrando su vestido. Aquí sigo, me está encantando esa princesa. Qué bueno que te gusta, Lulis. Me gustó, les digo a ellas que ayer la entregué como pedido. Y la muchacha me habló y me dijo, qué padre tu trabajo. Muy, muy, muy amable, muy atenta. Entonces dije, ah, pues si le gustó, voy a ser princesas. Justo ahora que viene el día del niño. Vamos a tomar al sapo. Y vamos a ponerle el último punto que lleva en los ojitos, chicas. Déjenme tomar agua. María de Jesús Trejo, qué belleza de princesa. Las chicas que me paguen hoy esta aula, chicas, hoy mismo les voy a mandar sus moldes porque ya nada más los tengo para editárselos, pero ya están escaneados. Vamos a desconectar la plancha. Y vamos a poner un poquitillo de silicón en esta mano, chicas. Esta mano quedó así. ¿Ok? Y justo aquí es donde va a ir. Por eso no me enfoqué, chicas, a hacer un gran trabajo en el corset. Porque como lleva el sapo, chicas, el sapo le tapa prácticamente toda la parte de arriba a esta muñeca. Esta es una respuesta anticipada para las chicas que me van a decir, es que el corset va como con forma de hojas. No, chicas, esta es mi estilo. No es el estilo de nadie más, este es mi estilo. Yo espero que les guste, chicas, pero sí les puedo decir que está fácil de hacer. Cuando ustedes tienen los moldes, chicas, todavía está más fácil. Y es una muñeca, chicas, entre ella y todas las princesas, que son muy vendibles, chicas. Hay veces, no sé de ustedes, pero me han pedido princesas, pero con la cara de la niña del cumpleaños. Entonces, a lo mejor te dicen, hazme una de vestida de Tiana, pero no me la hagas morenita, hazme la blanca y con el cabello café, etcétera. Les dan recomendaciones y entonces personalizan las muñecas para las fiestas. Las chichis se lo notan mucho, qué bonita, gracias chiquitilla. Miren, ahí está. Y ahí está toda, de arriba hacia abajo, chicas, está bien hechecita. Y lo más, no la aviento, chicas, porque el sapo tiene los ojos frescos. Pero yo les puedo decir que es una muñeca que está firme, miren. Es una muñeca que está firme, que no se va a aflojar de su base, chicas, y que está perfectamente derechita. Y vamos a ver cuánto mide al final, chicas. Ella mide 30 hasta la cabeza, como debe de ser. Esto además, chicas, que tiene es por el arreglo de la corona y del pelo, pero el cuerpo de esta muñeca mide 30 centímetros, como lo van a medir todas a partir de este momento de esta aula de princesas. Pero ella mide 30, ¿sale? Y es más, mide 28, porque tiene 2 centímetros de base. Y ya, chicas, hasta arriba, a partir de la base hasta arriba, ella mediría 30 y casi 1, chicas. ¿Sale? Entonces, yo creo que sí fue fácil, chicas. Nos tardamos exactamente 2 horas y la muñeca está linda. Y vamos a girarla, chicas. Vamos a girarla. Y ahí está esta muchachona, chicas. Antes muerta que sin boobies, caray, sí es cierto. Tony Rosas, qué bella, hermosa. Y me gustó para empezar, chicas, porque se me hizo muy bonita mi entrega de ayer. Hola, ven, Alinka y Lulú. Calificación para la Miss. Calificación. Hermosa, genial, dice. Entonces, chicas, 7 princesas. Después, 7 superhéroes, qué ojos, gracias. Muy bonita, muy hermosa. 100 dice Aleida, gracias chicas. Es única, gracias chicas. Y aunque yo reconozco que no soy la única, chicas, pues cuando a uno le gusta hacer lo que hace, pues las cosas ahí tratamos de hacerlas mucho, mucho mejor, chicas. A veces tengo muchas fallas por el problema de mi ojo, pero pues miren, trato todos los días y todo el tiempo de hacerlo. Que a ustedes se enamoren de las cosas. Gracias, Il. Bella, bella, dice Charito. Fina, muy bonita. Gracias, muy chula. Príncipes, dice Irma Tubac. Ahorita no. Ahorita vamos a hacer princesas, superhéroes. Y después hacemos 7 príncipes, pero las parejas de ellas. ¿Todas las princesas tienen pareja, chicas?
o no todas. Yo quiero, mándenme mensajito, chicas, si hoy me pagan, hoy mismo yo les mando los moldes desde allá. Nada más ahorita les saco foto, edito la foto, chicas, y junto los moldes y se los mando. Ya están escaneados, chicas, ya los tengo en la computadora guardados. Porque por eso traía yo ya las piezas, porque marqué los moldes. Gracias, Coquis. Pati Luis, muy hermosa, Pati Izquierdo. Gracias, Maritere, felicidades a ustedes por estar aquí, chicas. Yo le envié, gracias, Nilda. Irma Tubac. Karen. Luisito Ortega, muy tierna, me encantó, gracias. Aparte les digo que es un tamaño muy, muy bueno, chicas. Lo pueden usar para muchas cosas. Si yo pudiera, es que ¿saben qué? Acuérdense que también vamos a estar vendiendo todo. Ya se había ido el internet, chicas. Para la personita que nos quiere contratar para los centros de mesa de un salón. Entonces, dice, ¿qué princesas abarca? A ver, va de nuevo, chicas, porque ya les he hecho, pero ahí les va de nuevo. Déjenme buscar la publicación. ¿Sale? Ay, ¿dónde la dejé? Ella abarca, chicas, Tiana, que es esta, la bella, Cenicienta, Rapunzel, la bella durmiente, la Blancanieves, chicas, y la Sirenita, pero la Sirenita con vestido. Sí, Lupita, pero puedes regresar el video, corazón, ya nos vamos. Ya nos vamos, chicas, pero deseando que todas tengan un maravilloso descanso y un más maravilloso despertar, chicas, sin que olviden que hay que darle gracias a Dios mañana que despertemos y abramos los ojos, porque nos regala un día más, chicas. Me paso a retirar, chicas. Sí, es que se fue el internet. Ya me voy porque ya se está empezando a pausear mucho. ¿Sale? Nos vemos mañana, chicas. Mañana con el ramo de Kitty que nos hace falta. Y espero poder hacer mañana el carro, chicas. Si no, pasado.